invitamos a Guillermo Anjou. Guillermo Anjou es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia y Tecnología, Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, UNCI. Actualmente trabaja como especialista a cargo del programa de política de la CTI, de la UNESCO, y actualmente está viviendo en Montevideo, Uruguay. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Como siempre, hay que aprender con este aparato. Bueno, bien, mi rol de funcionario de Naciones Unidas, eso parece muy lejos del territorio. Yo quiero agradecer que me hayan invitado acá, porque efectivamente las cosas suceden cuando suceden en la gente y suceden en el territorio, en la localidad. Entonces, estar en este lugar y poder tratar de compartir parte de las reflexiones que se tienen allí para que se efectivicen y modifiquen la vida de la gente es muy importante. Así que, bueno, agradezco el espacio y que existan estos lugares. Y en realidad quería compartir con ustedes, bueno, parte de la reflexión, está dividida en tres partes. Se está hablando del futuro, si viene, si no viene. Bueno, ya hice algo que no... Son los del costado, entonces, a ver. Ahí está. Primero, remarcar la sostenibilidad. La idea de sostenibilidad ya es bastante remanido, pero que si no sucede en tres ámbitos al mismo tiempo, si no es la iniciativa o el negocio que se tenga, no es rentable económicamente, no va a ser sostenible el negocio. Pero si eso, a su vez, no es sostenible ambientalmente, es algo que se agota en sí mismo. Piensen en los proyectos de minería. Y al mismo tiempo, si la sociedad no está incluida, no es algo que tienen en cuenta la cuestión de la sociedad, tampoco es sostenible en el tiempo. Lo único que vamos a generar es profundizar sociedades desiguales o sociedades que, por lo tanto, no hacen viable ese tipo de vidas. Es un concepto tripartito, digamos. Algo sostenible tiene que ser sostenible al mismo tiempo económica, social y ambientalmente. Y desde esa visión es que desde Naciones Unidas estuvieron pensando los objetivos del desarrollo sostenible, que es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Pero antes quería plantear los desafíos. ¿Qué desafíos vienen? ¿Qué es ese futuro? Ese futuro que se supone que es mañana, pero es hoy. Siempre el futuro es incierto. Pero esta vez es más incierto aún. O en todo caso, es más cierto que lo que viene es algo que nunca se vivió. Hasta hoy. Y podemos resumir, acá Guy Henry es un economista que trabaja sobre estos temas y lo planteó en cuatro cosas que me parece que es bastante interesante. Primera cuestión inédita, nosotros vamos a enfrentarnos a una población creciente. Es una población que hace muy poco, por primera vez, es mayor la población urbana que la población rural en el mundo. En nuestros países eso ya viene siendo antes en América Latina. Pero en el mundo, hace muy poquito empezó a haber más población en las ciudades que en el campo. Al mismo tiempo, a principios del siglo XX, la población mundial era 1.000 millones de habitantes. Y más o menos se había mantenido estable. Desde allí venimos creciendo casi a razón de 1.000 millones por década. Por lo tanto, hay proyecciones que planteaban que en el 2050 el mundo iba a estar en torno a los 10.000 millones de habitantes. Hay nuevas proyecciones que dicen que en realidad ese no es el plató, sino que hacia fin del siglo, 2100, vamos a estar hablando de 12.000 millones de habitantes. O sea, 12 veces lo que en el mundo albergaba a principios del siglo XX. 12 veces gente consumiendo lo que consumían antes. Es un mundo sobreexplotado en función de lo que estaba preparado. Eso es incierto. El mundo no sufría eso. Hay proyecciones de que si las clases medias chinas respetaran el consumo de las clases medias occidentales, o sea, lo replicaran, harían falta 3 planetas. Y eso es lo que está incorporándose al mercado. Esa es la gente que está saliendo de la ruralidad y pasando al urbano. Es gente que deja de producir y autosostenerse en lo rural para ser demandantes desde la ciudad como clases nuevas medias urbanas, del consumo que para nosotros puede ser habitual, pero piensen el impacto que genera esto. Entonces, tenemos un mundo que está cambiando, un mundo que concentra más de la mitad de la población en ese círculo.
Y la nueva tendencia plantea que si efectivamente se cumple otro nuevo círculo de eso, habría que trazarlo en África. Entonces, el eje del mundo va a pasar a estar, ya no es la discusión Atlántico o Pacífico, sino que va a estar en el Índico. Son un montón de condicionantes que van pergeñando un mundo distinto. Segundo desafío, esto, a mí lo que más me gusta de este cuadro no es que esto lo dicen los ambientalistas o lo plantea gente que quiere otra proyección, es una proyección de Bloomberg. Y Bloomberg lo que dice a sus lectores que son inversores, o sea, que se está acabando la era del combustible fósil, combustible, porque el fósil se va a seguir usando para otras cosas, pero para combustible va a ser cambiado por fuentes de energía limpia. Este planteo de Bloomberg sería, bueno, apuesten a esto otro. Pero la señal clara es que, de vuelta, piensen a lo largo de su vida todo lo que impacta el uso del petróleo. Lo están usando todo el tiempo, lo usan en vestimenta, en tejidos sintéticos, lo usan para transportarse, lo usan para prender una luz. Bien. Segundo y tercer desafío también planteado. El ambiente que nos va a tocar vivir, de vuelta, acá no estoy entrando en la discusión si esto es por efecto del ser humano o no, o si es porque los rayos solares, es un nuevo ciclo. Hay un condicionante, un grupo internacional de científicos analizó, son 9 u 8 áreas, y encontraron que en 6 o 7 ya las barreras que se cambiaron no son reversibles. Esto quiere decir que las condicionantes de lo que fue el periodo holocénico, no, el periodo precámbrico, las eras, el holocénico es el periodo en el que se desarrolló la humanidad, los últimos 12.000 millones de años, las condiciones climáticas y ambientales ya no van a ser las mismas. De vuelta, esto no es catastrófico, no estoy queriendo decir que esto se acaba la vida y tenemos que construir cohetes y huir del planeta. Lo que quiere decir es que esto impacta sobre el futuro que viene. Las condiciones que vamos a vivir son distintas. Va a ser distinto el régimen de lluvias, va a ser distinto el régimen de temperaturas, va a ser distinto, por lo tanto, la fertilidad de la tierra, donde uno va a poder plantar, van a cambiar las isocuantas, van a cambiar las isoietas, van a cambiar las cuestiones del clima. El clima de donde uno vivía ya no es que se mudó, se modificó la condicionante alrededor. Y esto impacta en un montón de cosas. La acidificación de los océanos, las inundaciones, poblaciones que van a tener que... La población va a tener que migrar, van a empezar migraciones cada vez más fuertes. No solo por guerras ahora, sino por condiciones climáticas, por sequías, por... Piensen en su momento el Egipto, que era el centro del mundo, y la civilización del mundo, y hoy es un desierto. Eso implicó un cambio. Cuarto punto. ¿En qué impactan las 3 anteriores? Casi todo sobre los recursos naturales, renovables. Las condiciones de cambio climático hacen que la producción de recursos naturales van a ser distintas. La mayor población va a generar mucha más demanda sobre los recursos naturales. El cambio de una matriz energética también impacta sobre los recursos naturales, en un principio con biocombustibles, pero no solo por eso. Y esto me lleva, en este caso, un mensaje antes de entrar en los ODS alentador para la región, para nuestros países del Cono Sur. Es la única región del mundo que puede aumentar la oferta de producción de este tipo de productos. Es la única que va a tener saldos exportables. Porque si bien, fíjense, las proyecciones plantean que solo Latinoamérica y la África subsahariana pueden incorporar tierra fértil, la África subsahariana tiene 2 problemas. Primero, muchos años de atraso en el desarrollo de variedades vegetales para poder adaptar a ese tipo de clima y esas condiciones de suelo, porque nunca lo trabajaron de esa manera. Segunda condición, no tienen una buena cantidad de agua para aplicar a los cultivos. Resultado, las proyecciones plantean que al 2050, la única región del mundo que va a poder estar abasteciendo las demandas excedentes de cereales es América del Sur. Esto puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Pero es algo que va a suceder. Porque toda esa nueva gente que vamos a tener come. Bien, planteado eso, ahora entramos un poco en las proyecciones al estilo de Naciones Unidas o la perspectiva. No sé si alguna vez escucharon hablar, no de los ODS, bueno, nosotros estando en Naciones Unidas es todo siglas y todo es reiterativo, pero antes hablaba de los ODM, los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Esos se plantearon, eran 7, se plantearon el cambio del milenio en el año 2000,
supongo que siempre esas fechas, no sé si se acuerdan, era un pánico, el 2000 se acababa el mundo, se caían las computadoras, todo iba a colapsar, nada de eso pasó, pero sin embargo, por lo menos despertó la necesidad de pensar un poco más el futuro. Se plantearon esos 7 objetivos, eran objetivos modestos por el otro lado muy voluntarios. En el 2015 se hizo la evaluación, cumplía, y ahí se revisó que la idea era, efectivamente, estaba bien orientado, pero que había que ir por objetivos mucho más concretos todavía. Y ahora después voy a entrar, van a ver, se fue a 17 objetivos compuestos por una cantidad bastante grande de metas y asociados a un montón de indicadores para poder ir midiendo si esas metas se van cumpliendo. ¿En qué se reduce eso? Los objetivos de desarrollo sostenible como plan orientativo para todos los países se planteó, para verlo más certeramente, en las 5P. Disculpen, la alianza en inglés serían partnerships, por eso serían las 5P. Entonces la idea sería la humanidad... A ver si esto tiene... Bueno, nuevamente metí la pata. Bueno, se fueron. La humanidad debería asociarse para, en función de asociarse, poder... Voy para atrás. Ahí está, gracias. Asociarse para preservar el planeta, para que sea un planeta habitable, ¿para quién? Para todos, para todas las personas, y que esas personas avancen en prosperidad, o sea, no simplemente para quedarnos en el estado que estamos, sino para poder ser prósperos en un contexto de paz. O si quieren, en un contexto de paz tenemos que generar alianzas para poder preservar el planeta, para que toda la población pueda prosperar, etc. La idea es 5 P's. Y sobre esas 5 P's se plantearon los ODS. Bueno, acá, después en todo caso, si hace falta, paso, es un videito educativo. Pero acá ven, se plantearon 17 objetivos, que a su vez se desglosan en un montón de partes. Pero lo interesante es que hay 190 países alrededor del mundo que adhirieron a esto. Y los países están haciendo un esfuerzo por planificar sus planes de gobierno y asociarlos en su planificación al cumplimiento de estos objetivos, en cada uno. Y eso también lo verán, acá estaba viendo hace rato que el folleto también baja las localidades para poder orientar el esfuerzo conjunto de la humanidad en pos de avanzar en estas ideas. Esos objetivos se ven reflejados en la Agenda 2030, se les llama, porque son objetivos al año 2030. Donde lo que se busca es que gobierno, sector privado y sociedad civil trabajen conjuntamente para crear una vida digna que ponga fin a la pobreza y abra oportunidades para todos. De forma sustentable al mismo tiempo, porque también eso no sería válido si en el proceso destruimos el planeta que habitamos. Son 17 objetivos con casi 170 metas y que involucra a 193 países. Han firmado el acuerdo. Cada cual obviamente tiene un estado de desarrollo distinto, pero lo interesante es que la idea se plantea de un trabajo conjunto y de apoyo. Los retos para acompañar esto, bueno, implica articular diversos esfuerzos con diversos actores, evitar duplicación de esfuerzos, para eso hay que medir cómo se está avanzando con esto, y por otro lado hay que contribuir a la presentación de informes, mejorar la comunicación y generar alianzas sólidas. Uno podría decir que esto es parte de ese proceso, en el cual todos de a poco vayamos concientizándonos de la necesidad de alinearnos como humanidad para poder ir mejorando la vida de todos. Bien, ahora déjenme ir a puntualmente de dónde vengo. Yo estoy representando acá a la UNESCO. La UNESCO es una entidad que nace al calor del fin de la guerra, en realidad el germen es durante la guerra, en la preocupación de varios intelectuales de cómo evitar que haya una tercera guerra. Esta segunda guerra en algún momento se tiene que terminar, pero si entramos una tercera, eso quiere decir que el mundo, su posibilidad de ser va a ser cada vez más limitada. ¿Cuál fue su misión? Bueno, ¿cómo podemos contribuir a la paz? Y bajo la noción de que la guerra es un concepto que nace en la mente de la gente, la paz se construye en la mente de la gente. ¿Y cómo modifico e intervengo sobre la mente de la gente? Con cultura, con ciencia y con educación. Por lo tanto, es una institución que nace para apoyar la paz, buscando erradicar la pobreza y promoviendo el desarrollo sostenible.
estimulando un diálogo intercultural por educación, ciencia, cultura, más comunicación e información. ¿Cómo contribuye UNESCO a la agenda? Lo que busca es transferir conocimientos e impulsar el crecimiento científico. Particularmente, la oficina de UNESCO con sede en Montevideo es la oficina regional para América Latina y el Caribe de ciencia. Entonces, me voy a focalizar más en los programas de ciencia. Hay programas de cultura, hay programas de ciencias sociales, pero particularmente ciencia es lo más fuerte. Dentro del programa de ciencia, la oficina de Montevideo tiene más de 6 décadas de existencia y fue la primera oficina como centro de cooperación científica de UNESCO en el mundo, que involucra en este momento a 33 países. Y lo que busca articular a través de estos 5 programas, son programas mundiales, pero que se aplican en la región, está un programa internacional de ciencias de la Tierra y geoparques, donde lo que se busca es preservar espacios de biosfera y entender qué es patrimonio eso para toda la humanidad. Programa sobre la interacción del hombre y la biosfera. Programa hidrológico internacional, bajo la concepción de claramente el agua es un recurso clave y muy importante para la paz. Una unidad de gestión de riesgos, trabajando sobre gestión de riesgos en función de todo lo que es reconciliación y resiliencia en las sociedades nuestras ante las catástrofes y cuestiones que nos suceden en América Latina. Y el programa de política científica y tecnológica, que es el que me toca coordinar a mí, buscando apoyar a los países a que puedan planificar y pensar mejor sus estrategias en ese área. UNESCO Montevideo contribuye priorizando ese conjunto, dentro de los ODS, contribuye priorizando ese conjunto de objetivos. No todos los objetivos entran en las demandas de UNESCO, pero sí aquellos que están así mencionados, más los transversales, que eso en todo programa siempre está priorizado. Para UNESCO la educación de la calidad, o sea, el objetivo 4 es el prioritario. La igualdad de género es una de las máximas que implica sobre el programa. Poder contribuir a erradicar la pobreza y la reducción de las desigualdades. Para eso, ¿qué está haciendo UNESCO? UNESCO tiene un conjunto de acciones en este sentido. Está buscando conectar la región a través de la cooperación científica y la política tecnológica. Estamos buscando, a través de la ciencia, mejorar las condiciones de resiliencia y reconciliación sociales y con el ambiente. Estamos buscando, a través de los sitios de UNESCO, promover el desarrollo sostenible. La UNESCO tiene, gracias a tener esta cuestión de cultura, educación y ciencia, un enfoque multidisciplinario que estamos buscando poder contribuir al abordaje de estas problemáticas que planteaba antes, porque si no se abordan de esa manera sistémica, no van a ser soluciones reales, o en todo caso van a traer problemas por otro lugar. Contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos a través de un montón de programas de agua. Formar muchas capacidades, en estos tenemos un par de programas bastante importantes y fuertes, justo que se hacía la mención, para mejorar la equidad de género en todo lo que es los programas científicos. Estamos también buscando revalorizar el conocimiento indígena, sobre todo en función de lo que es sustentable, revaluando mucho del conocimiento de las poblaciones que tienen años de poder trabajar y convivir con el medio ambiente, y entonces ahí hay mucho conocimiento valioso que muchas veces es menospreciado o no tomado en cuenta, fomentando fuertemente el trabajo de acceso a la información como término de justicia y que eso sea a la mayor cantidad de información abierta a la población, porque esto también hace que la población se integre y asuma la responsabilidad que le implica, y también con programas de desarrollo social. Y bueno, para no aburrir mucho y dejar, creo que podemos hacer el cierre con el video, pero no sé si se puede, sí, y no sé si habrá sonido para en el anterior está embebido en esta filmina. A ver. Bueno, les debo el video se los voy a enviar, no hay problema.
Sí, pero creo que está en la computadora, no importa, no, no, ya. No te preocupes, dejamos acá. Muchísimas gracias. No te vayas, Guillermo. La verdad que un placer escucharte. ¿Alguna pregunta? Pues yo sí tengo preguntas. A ver, ¿alguna pregunta por allá? ¿Sí? ¿Rafaela? ¿No? No, a ver. Tenemos ahí otra. Tenemos otro. A ver, otro micrófono aquí. Yo tengo una pregunta que me llamó la atención en cuanto a una filmina, en particular un concepto que vos planteabas cuando hablabas de los recursos de América Latina, la región, en cuanto al tema de energía, de bioenergía, ¿no? Y decías que podía ser, es una oportunidad, pero que también podía ser una amenaza. Y me quedé con la duda pensando, ¿no? ¿Por qué puede ser una amenaza? Sí. Porque, a ver, discúlpenme, sacándome un poco el gorro de funcionario internacional, y tomando el de en mi anterior vida, no hace mucho, yo era uno de los viceministros de Ciencia y Tecnología en la provincia de Buenos Aires, en los últimos año y medio. Y antes de eso era académico y estudiaba estos temas. Y la preocupación es que el mundo avanza, lo que decíamos, recién lo planteaban muy bien. Estemos o no preparados, las tecnologías están y no van a pedir permiso. Y eso nos va a suceder y va a golpear en la puerta y nos va a cambiar la vida. Queramos o no, nos podemos estar a favor, en contra, nos puede parecer muy bueno, muy malo, pero sucede. Y esto es lo mismo. Esa gente que está creciendo, esa gente que está demandando, esa gente que genera necesidades, implica que necesita esos recursos. Esa demanda va a estar ahí. Y esa demanda tiene que ser satisfecha. Y la vamos a satisfacer nosotros, digamos, con nosotros o sin nosotros. Entonces, eso es lo que es una amenaza o una oportunidad. Es una oportunidad porque se abre, porque somos los que lo tenemos, somos los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos los recursos humanos, físicos, las posibilidades. Pero la tenemos que visualizar, tenemos que aprovecharla, tenemos que trabajarla, tenemos que asociarnos con quienes vengan o en todo caso generarla en nosotros. Porque si no, la van a venir a tomar. Y además, cuando la vengan a tomar, también puede ser que... Cuando digo tomar, no es porque van a estar los barcos invadiéndonos, que podría ocurrir, digo, ¿no? Pero no es solo eso. Es decir, si uno no sabe aprovecharlo, van a venir las empresas extranjeras, van a venir los inversores extranjeros y nos van a usar como una minería. En ese sentido es que lo planteo. No, te hago la consulta primero como sociólogo, sí. ¿Sí? Y creo que hay un tema de lo que es territorio, y por eso creo que es muy importante estos foros, ¿no? La participación activa de la comunidad y la ciudad, el ciudadano, porque, bueno, cómo usamos los recursos, la utilización de los recursos y el concepto de cómo educar. Y la pregunta es la gran dificultad en cuanto al tema ese, ¿no? Vos hablabas de la UNESCO como tres valores, que era el tema ciencia... Educación y cultura. Educación y cultura, que está muy asociado al concepto de lo que es valor político, ¿no? El valor político, cuando uno habla de políticas públicas, gestión pública, en realidad el resultado de la gestión pública es el valor público que es lo que espera el ciudadano como tal, de una comunidad que espera de pronto esto, fundamentalmente el tema de que haya sustentabilidad. El tema que aparece una palabrita acá que es sustentable, ¿sí? Y el tema de la planificación estratégica 2030. ¿Qué pasa con nuestras sociedades que le cuesta tanto planificar? Si nos cuesta tanto planificar, ¿no? Yo siempre digo, me encantó la analogía, ¿no? ¿Cuesta mucho hacer la dieta, una dieta? ¿Alguien probó hacer una dieta alguna vez? Yo dejé de fumar, que es un poco lo que me afecta, y engordé 12 kilos. ¿Sí? Cuando uno engorda, como no se ve bien. Ahora, ¿es fácil hacer una dieta? Solo. Imagínense a una comunidad de 200 personas haciendo una dieta. ¿Es fácil? Bueno, imagínate a todo el departamento de Paysandú haciendo dieta. ¿Sería fácil? ¿Qué deberíamos? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿No? ¿Cómo podemos lograr que la gente se alinee en un objetivo tan importante? Estoy hablando de algo simple para que podamos comprender el concepto de lo que es la transformación, ¿no?
Es que yo entiendo que, bueno, justamente los ODS no son complicados. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si ven la Agenda 2030, las metas y cómo se desglosa, y si búsquenlo online, está en todos lados, se puede acceder, no son complicados. Es complicado conseguirlos, pero la meta en sí no es inentendible. Es algo que está trabajado en ese sentido, en poder decir, bueno, y por eso el desafío de alinear los actores, el actor social, el actor privado y el actor público estatal, digamos. Si no están todos, no puede funcionar. Y por eso empecé diciendo que celebraba este tipo de eventos, porque al mismo tiempo, si no, como vos recién mencionabas, si no sucede en el territorio, si no sucede con la comunidad, con la gente que es la que vive y la que vivencia, y esa gente no hace carne, la necesidad de planificar hacia algún lugar y los objetivos, lo que uno busca es que sean una buena orientación, que sirva de tener, bueno, ahí hay un norte, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, hay algo por lo menos contra qué discutir y qué de eso uno puede apropiarse para avanzar. Tampoco vamos a empezar. La dieta, digo, si la dieta es muy difícil. Bien. Está muy bien. Y siempre digo, la empiezo el lunes. Bien. Pero si el lunes nunca la empiezo, nunca la voy a hacer y nunca voy a adelgazar. Bien. A mí me gustó un concepto del segundo foro, que fue el de innovación para la reconversión productiva, que plantearon que las políticas llegan al territorio para anclar, ¿no? Entonces la pregunta es, como vos decís, la formulación de los ODS no es difícil, lo difícil es la dieta el lunes. La pregunta, ¿cómo hacemos para que estas políticas puedan anclar en territorio? Sabiendo que hoy Paysandú y la zona es una... El tema de la energía, fundamentalmente el tema de la bioenergía, es una oportunidad. ¿Cómo podemos? Es que, bueno, esto es parte del cómo. El discutir, el no negarlo, el apropiarlo, el plantearlo... ¿cómo se dice siempre? Los cambios son a lo oriental. No es que un día yo me levanté a la mañana y fui distinto. La dieta no es que la empecé y al día siguiente ya adelgacé. Se transcurre un tiempo hasta que tiene un efecto. Okay. Estas cosas hace 10 años no existían. No existían. Y hoy los invitaría a todos a que dejen una semana su teléfono en su casa a ver cómo hacen. No, un día, ya estoy preocupado. Pero, y te cambió la cultura, te cambió la forma, no solo la cultura, por poner un ejemplo, siempre lo uso en clase, con perdón, pero ¿cómo es que la tecnología cambia y uno se da cuenta? Y creo que sirve de ejemplo para entender por qué esos son procesos, y procesos que te van permeando, y que hay un momento que ya todo es distinto y uno no se dio cuenta por qué. Nuestros abuelos, ¿cómo conocían a sus parejas? Iban a bailes, y el famoso del cabezazo, y la familia, y la salida con el chaperón. Y claro, se casaban para toda la vida. Una vez que alguien le había dicho que sí, y habían pasado por todo ese proceso, no daba para probar con muchas novias o novios. Uno había hecho invertido mucho y no podía decir, bueno, ahora descarto todo, y digo, no era tan fácil. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo son los jóvenes de hoy? Hacen una aplicación, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, sí, listo. Ah, mira, coincidió, salimos a la noche, listo. Debe haber alguien mejor. Ah, me gusta, no me gusta, me gusta. Bueno, ya está, me voy. No se casan. ¿Por qué? Porque tienen un montón de prueba y error. Entonces, ¿y qué fue? Simplemente esto. Y eso que estoy contando como chistoso, también va a impactar en el modelo familiar, en el modelo de construcción, como sociólogo lo entendés. Bueno, esa es la cultura. La cultura va cambiando y la ola, el tsunami que viene de todos estos cambios, por eso planteaba los cuatro desafíos, está. No es que no está, está sucediendo. Y nos sucede todo el tiempo. No es como las películas catástrofes. Yo no me imagino que cuando dicen el fin del mundo va a ser un día empezó a caerse los aviones y vino la nieve. Es más como la anécdota de la rana y el fuego lento. El agua estaba en el fuego. Y no es que nos tiraron al agua hirviendo, cada vez se hirve un poco más. Y uno quedó en el medio de eso. Bueno, si no somos conscientes, si no lo podemos plantear, y a partir de plantearlo, darnos cuenta de lo que viene, y a partir de ahí construir conjuntamente decisiones de trayectoria, y por eso digo que son orientativos, los ODS lo que hacen es enfrentarnos a posibles desafíos cuantificables, observables, y que interpelen al conjunto de la sociedad, ya no solo al gobernante o al empresario, sino
a todos juntos para poder ir escalando en la consecución de los mismos. Bien. Quiero contarles que si vinieron para que les solucionemos la vida, no es así, la idea es complicárselas, ¿no? Entonces esa es la propuesta de los foros, ¿no? Y que esto genere inquietud en cada uno de ustedes. Tenemos preguntas. La vida ya es complicada, no es que queramos complicársela. En todo caso es contarles que es complicada. Es complicada. Y que hay que hacer cosas para tratar de simplificarla. Creo que, a ver, me identifico muchas cosas como técnico y en territorio. Yo estoy trabajando en territorio ya hace más de 3 años en Paysandú y en Uruguay hace varios años. Y a veces siento los ODS, los marcos lógicos, los programas, los proyectos, ¿no? Y que después uno como técnico se angustia y sufre, ¿no? Porque siente que hay un rápido inicio como la dieta del lunes. Empecé la dieta del lunes, llegué a la oficina y había bizcocho. Bueno, para el lunes que viene, ¿no? O justo hoy un compañero cumplía años y trajeron la torta. Bueno, el lunes que viene. Entonces estamos con eso, ¿no? Siempre. Y a veces como técnicos nos genera mucha frustración. Tenemos preguntas, Guillermo. Si pensabas que te las iba a llevar fácil, no. Bueno. La idea es eso, que pregunten, que participen y que aprovechemos a Guillermo, que realmente es un honor que esté acá, ¿no? ¿Sí? No siempre conseguimos que gente como vos esté presente en territorio. A veces parece que la vida empieza en Montevideo y termina en Montevideo, ¿no? Eso lo vimos en Capital Federal y a veces quienes estuvimos estamos en territorio, lo vivimos. Dice, ¿por qué se habla de desarrollo sostenible? La pregunta. ¿Por qué se habla tanto de desarrollo sostenible? Aparece así, dice, ¿el sustento es condición sine qua non para el desarrollo? Uf, eso puede tener una respuesta muy larga para todo un curso de un cuatrimestre o podemos tratar de hacer una respuesta más corta y simple. Sí, en un momento la humanidad se preocupaba por el... Perdón, soy economista y mi sesgo desde ese lugar no puedo responder de otra forma. Pero en un momento la preocupación era por el crecimiento. Se creía que si las economías crecían ya era suficiente. Y se hablaba solo de crecimiento y la preocupación que era crecimiento. Cada vez que hubiera más producto, más riqueza. Eso no implicaba si esa riqueza se repartía equitativamente, si se hacía a costa de destruir la riqueza natural y por lo tanto no era sostenible en el tiempo, si estaba matando a la gallina a los huevos de oro, digamos. A partir de un momento empezó la discusión y dice, bueno, no, lo importante no es crecimiento, es desarrollo. ¿Desarrollo cómo? Entendiendo que tiene que incluir a que no es solamente que se genera riqueza, sino que cómo se distribuye, cómo se usa, cómo la sociedad puede acceder y mejorar su calidad de vida. O sea, yo tengo que generar más riqueza como sociedad, pero para mejorar la calidad de vida de la gente, no por simplemente generar más riqueza. Y en lo último, más en el tiempo hacia acá, empezó a encontrarse el concepto, la economía adolece muchas veces de lo biológico, se olvida, de hecho hay los primeros autores empezaron a discutir sobre la cuestión de bioeconomía, dijeron, solo un economista o un tarado puede creer que el mundo tiene recursos ilimitados. Porque todos los modelos económicos nunca plantean que los recursos naturales son finitos. Entonces apareció el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad en el sentido, mirá, sí, tenés que crear más riqueza, esa riqueza tiene que tener una mejora e impacto sobre la vida de la gente, o sea, tiene que tener una cuestión social, pero además tiene que ser sostenible en el tiempo, porque si vos conseguiste más riqueza para que la gente esté mejor, pero mañana se acabó el mundo, tampoco funciona. Entonces, la idea de sostenibilidad, por eso decía los tres aspectos, y por eso también tiene que ser un económicamente viable, pero en el sentido de que te estás generando una riqueza, te estás generando un crecimiento, tiene que ser socialmente para que mejore la sociedad en la cual está implicado esa iniciativa, pero además tiene que ser sostenible, porque si se agota mañana... Mañana tenemos que estar pensando en otro negocio y además generamos un pasivo para los que vienen. Bien. Bien. Y la última. Sí, sí. ¿Quedó claro? Mi problema con preguntas no soy yo, es el público que se va a cansar. Y la pregunta, la última, que la verdad da para mucho, dice, ¿agregar objetivos confunde a los menos informados? ¿Confunde a los...? A ver, textual. Menos informados. Sí, dice así, agregar objetivos, ¿confunde a los menos informados? Adjetivos. No sé qué dicen acá, a ver. Ah, perdón, sí. Agregar adjetivos, perdón. Sí, me parecía mal. Upa. Tenemos más. Agregar adjetivos, perdón, disculpen, estoy chicato. ¿Confunde a los menos informados?
Esa es una pregunta para la discusión de... Es una pregunta más para mi mujer que hace análisis del discurso que para mí, digamos, en cómo se construye la transmisión de los videos. ¿Te ayudo? No. Sí, a ver, uno podría decir en el arte de la oratoria que muchas veces se agregan adjetivos para confundir. A veces las palabras confunden y marean, a veces aclaran. Depende cómo se usen. Creo que entiendo hacia dónde va el planteo. Uno tendría que tratar de simplificar y parece que cuando uno agrega adjetivos más bien complica, ¿no? Que digamos, hace, sobre todo los economistas tienen eso de que cosas muy sencillas le ponen nombres muy raros o muy, muy extraños para parecer que es algo complejo y de repente son cosas más sencillas. Pero todo depende de cómo se los usen. No sé si apuntaba a algo que yo dije en la exposición sobre que adjetivé de más, pero... Bien. Yo puedo acompañarte. Hoy sí. Vivimos en una sociedad que se llama la sociedad infoxicada. Esto es un concepto que pertenece a un técnico vasco. Los vascos son muy buenos en todo lo que es desarrollo sostenible, sustentable y emprendedurismo. Y hablan de la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Hoy hablamos que se genera tanta información en un día. ¿Sí? En la sociedad se genera tanta información como nuestros abuelos generaban en 70 años de vida. Entonces estamos totalmente infoxicados. Hoy la matriz de lo que significa conocimiento, tiempo, que crece tan exponencialmente que a veces nos confunde. Entonces que a veces colocar adjetivos es poner un orden, ¿no?, para las cosas. Sí, si querés agregando en esa línea. Por algún lado leí que en el Renacimiento, los sabios del Renacimiento, sus bibliotecas tenían no más de 30 libros. Exactamente. Mira, acá hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo, que es muy buena, ¿cómo bajan los programas de UNESCO a la ciudadanía? A ver, hay diferentes formas, diferentes vueltas. Déjenme hacer primero una digresión institucional. UNESCO es un organismo internacional y por lo tanto no puede llegar a un territorio si no es a través de los gobiernos propios de los territorios. Existen las soberanías. Como yo dije, las cosas suceden a nivel de territorio. UNESCO no puede venir y trabajar con la población de Paysandú sin pasar por la intendencia de Paysandú o, en todo caso, el gobierno de Uruguay. Por lo tanto, primeramente, las iniciativas de UNESCO y de Naciones Unidas impactan sobre los gobiernos, o debieran impactar sobre los gobiernos. Por eso, estos objetivos, al más alto nivel de los gobiernos se consigue el compromiso y son los gobiernos los que intentan modificar sus planificaciones de desarrollo que luego irán bajando al nivel territorial. No obstante eso, UNESCO tiene un montón de iniciativas que impactan sobre la población. Voy a citar algunas de las conocidas, no necesariamente... UNESCO, por ejemplo, en toda la área de cultura es quien maneja las normativas de patrimonio cultural de la humanidad. Entonces hay una institucionalidad, eso tiene un protocolo, se vota, el conjunto de los países o representantes de los países terminan dando, eso es, conforma el patrimonio cultural de la humanidad o la memoria de la humanidad, se decide que eso es y se preserva. Una vez que eso ya está imbuido del sello UNESCO, eso está impactando sobre la localidad o la sociedad o la gente que está. Yendo a lo más local, UNESCO auspicia y participa con el Ministerio de Educación en todo lo que son las ferias de ciencia y los clubes de ciencia, que son muy activos a nivel escolar, buscando, y desde ese lugar lo que nosotros procuramos es justamente lo que se decía, que la juventud que viene sea una juventud que esté imbuida de las nuevas tecnologías, del nuevo conocimiento, como se mencionaba lo de Ceibal Robótica. Las ferias de ciencia es para que los niños desacralicen la ciencia como algo raro y ahí, sino que es algo vivenciado y puedan experimentarlo y por lo tanto les despierte vocaciones y los estimule a seguir ese tipo de recorrido. Esas son algunas de las iniciativas, no son las únicas, pero por eso les digo que UNESCO actúa asesorando y a través de los gobiernos, no puede hacerlo por fuera de los gobiernos, pero a partir de ahí tiene un montón de iniciativas y planes que los gobiernos van permeando y llegando al territorio y a la sociedad. Bien, hay algunas preguntas que fueron contestadas, ¿sí? Recién. Acá hay una pregunta interesante, si está la experiencia. Piden que desde tu lugar, tu experiencia trabajando para la UNESCO, ¿sí?, cuentes una experiencia positiva, si la hay, en el país, en donde haya un claro equilibrio social, económico, ¿sí?, en torno a la sustentabilidad.
No, en el país dice además. Dice en el país, sí. No, si no, no es el quiero, país, que nos cuentes algún ejemplo. No, no quiero escaparme para la tangente. Yo ingresé en UNESCO en 15 de julio de este año. O sea, es muy poco lo que estoy en la institución. Y segundo, a partir del 15 de julio empecé a venir a Uruguay, porque la oficina está en Montevideo, yo vivía en Argentina. Entonces me parecería muy atrevido ponerme a hablar de un ejemplo de Uruguay o de algo de Uruguay con tal poco tiempo. Puedo intentar pensar en ejemplos que existan más allá de la experiencia en UNESCO o en el país, pero hay ciudades que han trabajado mucho en esa línea en el mundo. Y de vuelta, por eso, ¿por qué estamos hablando de ciudades? No sé si van a ver que cada vez más la dimensión de ciudad... Es curioso las vueltas de la historia. Los estados se forman a partir, y se empezaron a formar a partir de las ciudades-estados. No sé si recuerdan cuando estudiaron historia en el colegio o en algún lugar, primero se hablaba de las ciudades-estado, y las ciudades-estado fueron armando influencias y luego se fueron juntando y armaron estados. Y ahora estamos volviendo a la unidad ciudad, como unidad muy importante de dinámica, porque lo que sucede, sucede en las ciudades. Entonces hablamos de ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, ciudades verdes, megaciudades. Hay, en el mundo hay 30 megaciudades, América Latina tiene 5. Son ciudades con más de 15 millones de habitantes, 10 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se está viendo en esa proyección que yo les decía de crecimiento de la población también marca que la población se está urbanizando. Digamos, las proyecciones plantean que en ese escenario de fin de siglo un 60-65% de la población, si no más, va a estar en torno a las ciudades. Las ciudades, a pesar de que son, cuando uno ve un mapa mundi, son lucecitas en el mapa, son los mayores generadores de contaminantes. Es donde más se consume energía. Es donde la gente vive, donde se generan las enfermedades, donde se generan las innovaciones. Un fenómeno de innovación. También está estudiado esto. Cuanta mayor densidad poblacional hay, mayor tasa de innovaciones suceden. Porque hay mayor cruce de diferentes disciplinas. La innovación está asociada a la escala. Yo puedo innovar en algo aislado en medio de un campo, pero va a ser bastante fortuito y voy a tener una innovación y va a ver que si eso tiene un resultado. Si yo estuviera inmerso en un lugar donde interactúo todo el tiempo con gente, eso va a ser mucho más rico, pero también mucho más riesgoso. Entonces hay ciudades que han trabajado en este sentido y que han hecho transformaciones muy interesantes en la región. Medellín, desde una ciudad donde estaba cooptada por el narcotráfico y tenía un montón... Bueno, hoy es una ciudad que es un ejemplo de cómo se transformó y cómo incorporó a la sociedad y cómo está trabajando para volverse verde al mismo tiempo que socialmente amigable. Bogotá también tuvo todo un proceso de cambio muy, muy fuerte. Hay otras ciudades más grandes que están haciendo trabajo sobre esto. Curitiba siempre fue una ciudad en Brasil como ejemplo de... Fue la avanzada de micros con combustible ecológico, con diseños de transporte público. Ahora en muchas ciudades usan lo del Metrobús o Transantiago. Ese tipo de mecanismo nace en Curitiba, la idea de un micro tipo tren. Entonces digo, hay muchos ejemplos con espacios verdes, diseños de mejora verde. Las ciudades nuevas empiezan a planificar con dimensiones para que no se transformen en megaciudades, con reciclado de agua, con reutilización de energía. Hay un montón de... Bueno, toda la experiencia que se está dando ahora, hay una experiencia que se hizo piloto, si no recuerdo, en un barrio de... Ahora no me acuerdo si una ciudad de Holanda o una ciudad de Corea. Se hizo una experiencia piloto de 6 meses, se prohibió el transporte público. Se cerró el barrio y no circulaban, salvo una vez por día había, creo que, una van para llevar los chicos hasta el colegio y algo más. Y al principio la resistencia de la población era cómo no va a entrar el auto, no va a entrar el transporte, cómo nos vamos a mover. Y lo raro fue que a los 6 meses la población no quería volver atrás. Porque claro, imaginen las calles por un segundo sin tránsito. Se transformaron en espacios públicos. La gente empezó a hacer deporte, a hacer fiestas, a utilizar las calles. Se apropiaron de ese espacio público que hoy nuestras ciudades destinan mucho espacio público solamente para que transiten autos. Y el sistema fue resuelto de tal forma que había un transporte de bicicletas y los podía sacar hacia el borde de ese barrio. Fue menos contaminante, sonoramente menos contaminante. Los chicos empezaron a jugar en la calle nuevamente, se encontraban en el lugar.
Entonces, esas experiencias de transformación, toda la discusión de ingreso ciudadano, los experimentos que se están haciendo ahora, de, no sé si escucharon hablar, de la idea de que la gente gane un salario, una renta básica, pero todos por igual, no importa si trabajas o no trabajas. Que no dependa tu ingreso de tu trabajo. Es un concepto bastante raro, pero cada vez que se piensa, digo, lo curioso es que de extrema izquierda y de extrema derecha están pensando que eso hay que hacerlo, digamos, eso también es curioso. Pero también hay lugares donde están experimentando con ese tipo de cuestiones, que impactan sobre la vida de la ciudad también, porque los prejuiciosos dicen, no, bueno, si le pagás va a ser todo un hato de vagos que van a estar tirados todo el día en la calle y la ciudad se muere. Parece ser que las experiencias están marcando que eso no sucede. La gente sigue teniendo... Bueno, ya me dijeron, nos tenemos que ir. No. Esa es la señal de salida. Bien. Bueno, y la última pregunta que es interesante, porque vos en un momento hablaste de resiliencia, ¿no? Sí. Y hoy la resiliencia, si bien es un concepto que hace muchos años la Fundación Rockefeller habla sobre la resiliencia... Además, tiene el programa de Ciudades Resilientes. Ciudades Resilientes, que es un tema muy interesante. Bueno, la pregunta más o menos es así. ¿Sí? ¿Cómo se incluye la resiliencia? ¿Tá? Creo que querían explicar esto. Dentro de un ecosistema, ¿tá? Y con la gente. Yo creo que lo que están preguntando es esto. ¿Cómo es una ciudad resiliente? ¿Qué significa? Pues, creo que si conocer la historia de Paysandú, para aquellos sanduceros, siempre yo digo que es... Esta ciudad es una ciudad resiliente, pero tiene una historia muy particular de los últimos 20 años. ¿No? Bueno, no conozco la historia de Paysandú. Te vamos a contar un día. A mí me la contaron, la aprendí y me gustó. Pero sí, a ver, la resiliencia es el concepto de la capacidad de reponerte ante adversidades. Eso puede ser a nivel individual de una planta, como una planta resiste a la sequía. Hay plantas más resilientes que otras ante un proceso de estrés hídrico. No recibe agua, de repente recibe agua, la planta revive y pudo preservar. Y hay otras que se mueren. Los chicos dicen que tienen más capacidad de resiliencia. Típico, el chico se cayó, se golpeó la cabeza. Ustedes vieron que se cayó acá arriba, se mató. Llora y de repente vio la pelota corriendo y se fue corriendo y se olvidó que se había golpeado, que lloraba... Y tiene la capacidad de recuperarse, regenerarse y salir del momento de angustia o de tragedia. Hay personas que tenemos más capacidad, otras personas tenemos menos capacidad para ser resilientes, pero eso también se aplica a sociedad, al conjunto, y al conjunto de lo que todos conformamos en una ciudad, en un ámbito. Hay ciudades que pueden pensarse mejor, o sociedades que pueden repensarse mejor para regenerarse que otras. Lo que hay que tratar de hacer es cómo... Ante este mundo que viene, de vuelta, el escenario que yo les planteaba de los desafíos que viene, que va a terminar, implica cambiar la matriz energética, implica cambiar los modos de interacción social, implica cambios de clima. Hay ciudades que van a tener que, costeras, que van a tener que moverse del lugar o convivir de otra forma. Ciudades donde no estaban acostumbradas a grandes lluvias y de repente ahora van a empezar a ver como un fenómeno cotidiano lluvias grandes. O ciudades que tenían climas templados que se van a convertir en climas subtropicales. Todo eso que viene y que nos va a modificar sin nosotros hacer nada, yo sigo haciendo la rutina todos los días, pero me modificó mis condiciones, si no estoy preparado para ser resiliente, o sea, por lo tanto, para poder reciclarme y poder modificar mi conducta ante las adversidades que se me van a presentar o desafíos, voy a desaparecer. Entonces, esa es la necesidad de generar resiliencia y capacidad de resiliencia. Hay un montón de ejemplos, por suerte, que probablemente no son transmisibles, porque cada experiencia es única, pero sí permiten aprender de cualidades que pueden estimularse y desarrollarse para ser incorporadas y ir pensando en un futuro. ¿Por dónde empieza todo? Sobre todo, entiendo yo, por la planificación y la autorreflexión. Este tipo de ejercicios contribuyen a una resiliencia. ¿Por qué? Porque si la sociedad se junta, aprende a encontrar un espacio de diálogo, de discusión, de reflexión, para poder modificar con canales y que no sea una cosa disruptiva y que rompa con los andamiajes, sino que es obvio que va a haber fricciones. Siempre un cambio trae fricciones. Pero va minimizando esas fricciones porque las va generando un diálogo. Entonces ahí hay más chances de que ante la adversidad haya posibilidades de generar soluciones.